Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren, en esta ocasión vamos a concluir con nuestro diseño de hoja. Es un trabajo que nos funciona como puntilla para decorar manteles o colchas y también nos funciona como eh, tira para insertar en tela y realizar trabajos más grandes. Bien, pues en nuestro video anterior nos quedamos en la vuelta número 12, así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta 13. Antes de iniciar, bueno, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a iniciar con cuatro casitas y diez puntos altos. Subo aquí con cinco cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago dos cadenas de separación. Dos. Fijo la tercera encima del primer punto alto y la cuarta encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 10. 2. 3. 4. Dejo el 5 y el 6 adentro del ojal. 7. 8. 9. Y 10 voy a tejer una casita y siete puntos altos y esto lo hago dos veces tejo dos cadenas fijo encima del último punto alto este es el primero de 7 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 y 7. Dejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5. 6 y 7, así, princesas. Vamos a continuar ahora con una casita y 16 puntos altos. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Este es el primero de 16. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cerramos nuestra vuelta tejiendo seis casitas. hago aquí dos cadenas fijo encima de el último punto alto. dos cadenas. dos. tres. cuatro. 5 y 6 casitas. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 13. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 14. Vamos a comenzar con 7 casitas y 16 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo la sada, fijo encima de mi primer casita, dos cadenas, dos, tres, cuatro. 5 fijo la sexta encima del primer punto alto y la séptima encima del cuarto. Este es el primero de dieciséis, dos, tres. 4 6 7 8 9 10 11, 12, 13, dejo el 14 y el 15 adentro del ojal y el 16 encima del primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con una casita. Siete puntos altos y una casita. Tejo dos cadenas. Fijo encima del cuarto punto alto. Este es el primero de siete. Dos. Tres. Cuatro. Tejo el cinco y el seis adentro del ojal. Y el 7 encima del primer punto alto siguiente. Dejo dos cadenas y fijo encima del cuarto punto alto. Así, princesas. Vamos a continuar ahora con 13 puntos altos y 5 casitas. Este es el primero de 13. 2. 3, 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7 encima del primer punto alto siguiente. 8. 9, 10, 11, 12 y 13. Dejo dos cadenas, fijo encima del último punto alto. Dos cadenas, dos. 3, 4 y 5 casitas. Y es así, princesas, como cierro mi vuelta número 14. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 15. Iniciamos nuestra vuelta con siete casitas. Subo aquí con cinco cadenas. Tomo la Fijo encima de mi primer casita. Dos cadenas. Dos. Tres. 4. 5 encima del primer punto alto. 6 encima del cuarto. Y 7 encima del séptimo. Tejo 31 puntos altos. Este es el primero. 2.

11 12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30 y 31. Así, princesas. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con estas 8 casitas que nos hacen falta. Tejo aquí dos cadenas, fijo encima del último punto alto. Dos cadenas. Dos. 3 4 5 6 7 y 8 casitas. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 15. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 16. Vamos a comenzar con 11 casitas. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo la lazada, fijo encima de mi primer casita. hago dos cadenas de separación 2 3 4 5 6, 7, fijo la 8 encima del primer punto alto, la 9 la fijo encima del cuarto, la 10 encima del séptimo. Y la 11 encima del décimo. Así bonitas. Ahora voy a tejer 16 puntos altos. Este es el primero de 16. 2. 3. 4.

Doce trece, catorce, quince, y dieciséis puntos altos, y voy a cerrar mi vuelta con nueve casitas, tejo dos cadenas, me brinco dos puntos altos, y fijo en el tercero dos cadenas fijo en el último 3 4 5 6. 7, 8 y 9. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 16. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 17. En esta vuelta vamos a realizar toda la fila de casitas. En total nos tienen que quedar 25. Vamos a subir aquí con 5 cadenas. Tomo la fijo encima de mi primer casita. Hago dos cadenas de separación. 2. 3 4 5 6 7, 8, 9, la 10 la fijo encima del cuarto punto alto, la 11 encima del séptimo. La 12 encima del décimo. La siguiente encima del treceavo. Y la siguiente encima del último. Aquí ya llevamos 3, 6, 9, 12, 14

Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Y 25, y de esta manera cerramos nuestra vuelta número 17. Es así, princesas, como queda terminado nuestro hermoso diseño. Recuerden que queda más o menos como de 20 a 22 centímetros de alto para que lo consideren. Eh, siento yo que queda muy bien como puntilla de algún mantel, la orilla de alguna cortina o de alguna colcha y también la pueden trabajar en forma de tira un diseño tras otro para insertarlo en tela y crear alguna cortina o algún mantel. Espero que este diseño les haya gustado tanto como a mí que lo realicen es muy fácil de hacer y sobre todo que les haya gustado. Bien, pues hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención, deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre, y nos vemos en nuestro próximo proyecto. Muchas gracias. Bye.